Pues desde Bogotá también tenemos información muy importante, porque según las estadísticas de medicina legal, la primera causa de muerte en accidente de tránsito es protagonizada por motociclistas. Así que vamos a la capital de la República con Alejandra Manrique, que le damos la bienvenida, Alejandra. Hola, ¿qué tal? Cordial saludo, amigos de Amaneciendo Telepacífico. Les cuento que en Colombia las motos continúan siendo las principales afectadas en los accidentes de tránsito. Y según Medicina Legal, el departamento del Valle del Cauca es quien tiene los índices más altos de accidentalidad. Veamos el siguiente informe. Preocupantes cifras de accidentes de tránsito se han registrado en el 2016. Unas 6.000 personas mueren al año por esta causa. Un total de 5.040 casos se han presentado de enero a la fecha, con un incremento del 12% en comparación al año pasado. Las motos son el medio de movilización más afectado, con una participación del 51%. Le siguen los peatones y carros. Según cifras de Medicina Legal, de los 32 departamentos, 18 han superado las 100 muertes este año. Donde más se han registrado ha sido en Valle del Cauca, Antioquia, Bogotá, Santander y Huila. Por otra parte, 6 departamentos han presentado avances frente a los accidentes de tránsito. Estos son Cesar, Magdalena, Boyacá, Norte de Santander, Chocó y Vichada. Se espera que en lo que queda del año los conductores manejen con prudencia y así evitar que incrementen aún más estas cifras.